Gracias por su presencia y por su participación. Para dar continuidad a lo establecido en la resolución 0529 del 23 de abril del 2019, mediante la cual se convoca a la designación de decanos de las Facultades de Ciencia y Tecnología y de Humanidades. De acuerdo con el calendario previsto, el día de hoy se debe realizar un panel con los candidatos de las facultades que han cumplido con los requisitos de inscripción para optar a la designación de decano de cada una de esas dos facultades. De acuerdo con el proceso desarrollado hasta el momento, pues como es de conocimiento de ustedes, el único candidato que cumple con los requisitos de inscripción es el profesor Hugo Daniel Marín Sanabria. Y para los efectos, entonces hemos convocado a los estudiantes administrativos y profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología para escuchar la propuesta académica y administrativa desde la cual, en dado caso de ser designado como decano, orientará la Facultad de Ciencia y Tecnología. Me permito entonces presentarles al profesor Hugo Daniel Marín Sanabria. Él es licenciado en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Matemática Aplicada de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor tiene experiencia docente universitaria desde el 2007 en la Universidad Pedagógica Nacional, desarrollando actividades en el área de Física y Matemáticas para los programas de Licenciatura en Electrónica y Licenciatura en Diseño Tecnológico, en búsqueda de fortalecer procesos al interior de los programas. Ha coordinado las áreas de Física y Matemáticas. En su actividad docente ha participado en el apoyo a procesos de autoevaluación y acreditación del programa de Licenciatura en Electrónica. También ha desarrollado actividades de investigación en las que destacan el proyecto Evaluación y Tecnologías Virtuales de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual ha desarrollado trabajos en torno a la evaluación de actividades teórico-prácticas que realizan los estudiantes de cursos de física, circuitos y comunicaciones con miras a generar metodologías de trabajo autónomo e independiente, y actualmente se encuentra vinculado al grupo de investigación ALICE, el cual se encuentra categorizado por Colciencias. Ha trabajado durante 3 años, entre el 2011 y el 2013, en el proyecto de inversión, promoción de prácticas de intervención pedagógica en comunidades de alto riesgo, el cual es liderado por la Vicerrectoría Académica de la Vicerrectoría de Gestión, en el cual ha desarrollado labores de orden académico en el acompañamiento a los estudiantes que realizan inmersión en las distintas poblaciones y de orden administrativo en la gestión propia del proyecto. A partir de dichos trabajos investigativos en los grupos y por motivaciones personales, ha realizado trabajos que ha presentado como ponencias y participado en talleres a nivel nacional e internacional, en los cuales pues destaca el trabajo que desarrolla al interior de las prácticas pedagógicas en comunidades de alto riesgo y la implementación de herramientas TIC en la enseñanza de la física y la metodología aplicadas al trabajo autónomo e independiente de los estudiantes. Desde septiembre del 2014, el profesor asume la coordinación del programa de la licenciatura en electrónica y en él ha desarrollado actividades de gestión académica y administrativas con miras a la autoevaluación, con apoyo de docentes y estudiantes del departamento para lograr la obtención del registro calificado y la acreditación de alta calidad. Entonces, de acuerdo con la estrategia que tenemos prevista para el día de hoy, el profesor Hugo tiene media hora para hacer su exposición y posterior a ello, entonces vendrán los comentarios, preguntas, inquietudes que tenga el público. Entonces, profesor Hugo, le cedo la palabra. Cuando falten 5 minutos, le digo. Perdón.
Entonces voy a presentar mi programa para la gestión como decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Inicialmente hay varios elementos que debemos presentar y debemos tener en cuenta. No está sonando. Hola. Entonces, debemos tener en cuenta ciertos elementos. Inicialmente, yo planteé mi trabajo de varios ejes. Hola. Aló. Entonces, lo planteé desde varios ejes. Uno, cómo está planteada la facultad dentro del contexto, en este marco institucional, y cómo podemos apropiarnos de ella desde el punto de vista nacional y cómo esta se puede proyectar a lo nacional y a lo internacional. Lo otro es la parte de investigación, la proyección social, y cómo todos estos procesos, digamos que nos permiten tener en cuenta ciertos elementos para el fortalecimiento de cada uno de los departamentos y como tal, digamos, en conjunto de la facultad. Entonces, inicialmente la idea es plantear espacios de diálogo que me van a permitir generar estrategias de trabajo en conjunto con los diferentes departamentos. Con ello, la idea es dar una relevancia a lo que se hace en la facultad. Inicialmente, lo primordial es pensar en cómo nosotros vamos a poder generar dinámicas de trabajo que nos permitan una vinculación académica. ¿A qué me refiero con la vinculación académica? La vinculación académica es tener presente que desde cada uno de los estamentos de la facultad se puede llegar a generar propuestas de trabajo que permitan dichos vínculos desde la investigación, desde la docencia y también desde el punto de vista de trabajar distintas estrategias que nos permitan vincular a nuevos estudiantes, más aspirantes, a cada uno de los programas que tenemos en la facultad. Ahora, en este término, pues digamos que nosotros vamos a tener la posibilidad de, luego de establecer estos diálogos y estos espacios de trabajo en conjunto, generar dinámicas de movilidad académica. Esta movilidad académica se plantea desde cuatro puntos de vista: estudiantes, currículo, docentes e investigación. De una u otra manera, cuando nosotros pensamos en términos de los estudiantes, la movilidad académica se puede pensar desde distintos ejes. Por ejemplo, cuando se trabaja para los procesos de internacionalización, allí hay una movilidad académica. También nosotros podemos pensar en términos de el trabajo que se desarrolla, por ejemplo, cuando hacemos paso para los estudiantes que tienen como opción de grado para pasar en términos de tomar cursos en los posgrados. Y también esto va a permitir no solamente tener un proceso de apropiación en los espacios académicos, tanto de pregrado como de posgrado, sino que también nos va a permitir fortalecer el currículo que se maneja en cada uno de ellos, en búsqueda de lograr, digamos, que una evidencia en términos del trabajo en conjunto que se pueda realizar. También la movilidad académica de docentes. En algunas oportunidades en la facultad, pues podemos apreciar que existe movilidad de docentes en toda la facultad, o sea, profesores de, por ejemplo, el departamento de física pueden estar tomando cursos con biología, al contrario, y pues eso también debe proyectarse a seguirse desarrollando. También nosotros debemos pensar en términos de la investigación como un eje transversal, y ese eje transversal pues nos va a permitir pensar
cómo va a ser la construcción desde el punto de vista académico, pero teniendo en cuenta la investigación como una base para los procesos de formación. Ahora, allí, en términos de esos procesos de formación, hay algo importante. De una u otra manera, se ha planteado en algunas situaciones y en algunos departamentos la posibilidad de la doble titulación. La doble titulación es un elemento clave que nos puede permitir generar inicialmente una vinculación académica mucho más productiva para cada uno de los departamentos. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos posibilidades, sea internas, o sea, al interior de la facultad, o también con otros vínculos, convenios que se tienen con otras universidades, la posibilidad de generar procesos de doble titulación, pues eso va a ser muy atractivo para nuevos aspirantes que tengan la posibilidad de llegar aquí a la universidad. Ahora, en términos también de esa vinculación académica, la idea es generar unas dinámicas que nos permitan socializar lo que se hace en términos de investigación en la facultad. De una u otra manera, hay muchos proyectos que son bastante productivos en cada uno de los departamentos, en cada una de las unidades académicas, pero en muchos casos queda o en el informe que se entregó o en la situación que se presenta a veces en los departamentos, pero pues no se tiene como tal una proyección de trabajo en términos de toda la facultad. Casos que pueden llegar a generar otras dinámicas de trabajo y que pueden permitir la vinculación de diferentes grupos de investigación, de diferentes proyectos de trabajo, de diferentes también, ¿por qué no?, estudiantes de los diferentes programas para generar sus propuestas investigativas, por ejemplo, como producto de trabajo de grado. Todo ello, digamos que debe apuntar y termina en términos de los procesos de autoevaluación. ¿Por qué motivo? Porque allí, pues, nosotros debemos tener en cuenta que estos procesos de autoevaluación se deben pensar como un elemento clave para poder inicialmente proyectar la renovación de la acreditación institucional y que la facultad sea un ente que participe activamente, como siempre lo ha hecho, pero pues debemos también seguir fortaleciendo este tipo de procesos. En términos de la investigación, yo propongo como eje central las redes académicas. Las redes académicas nos van a permitir, de una u otra forma, generar un panorama donde nosotros podamos vincularnos desde los diferentes departamentos y que esos vínculos desde los diferentes departamentos nos puedan permitir la proyección a vincularnos también no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, hay allí que tener en cuenta la posibilidad que la facultad tenga una participación activa en ASCOFA 100, que es la asociación donde se reúnen todas las facultades de ciencia matemáticas para el trabajo en conjunto, generar proyectos, y eso pues también nos permite generar redes, no solo al interior de la UPN y al interior de la facultad, sino también que podamos proyectarnos a nivel nacional. Aquí, pues digamos que efectivamente, y como se veía en términos generales para la facultad, pues los espacios de diálogo son bastante interesantes y deben ser un eje fundamental. Ahora, en términos de la investigación, la práctica educativa debe también ser un eje fundamental, pensándolo desde la práctica como un espacio de investigación formativa. Allí, sabemos que efectivamente pues en cada uno de los departamentos existen diversas situaciones, diversas problemáticas y también digamos que bastantes tipos de práctica al interior. Entonces, en muchos casos ni siquiera entre nosotros mismos
tenemos esa posibilidad de dialogar, de conocer qué es lo que hace el otro, qué es lo que hace el otro comité de práctica, cómo podemos llegar a vincular todos los departamentos dentro de estas dinámicas de trabajo. Y también pensar como base fundamental la investigación para que ella sea un eje o un elemento primordial para que se pueda llegar a pensar una práctica educativa donde sea, digamos, reflejado, donde se vea reflejado el trabajo que se hace desde el punto de vista investigativo y también que ello permita generar dinámicas de trabajo al interior de cada departamento para que se pueda llegar a dar una renovación curricular. Ahora, digamos que este trabajo, cuando nosotros lo proyectamos en términos locales o en términos de la universidad, pues digamos que queda en ese mismo trabajo, en lo que ya conocemos o a veces ni siquiera conocemos, pero pues debemos tener también la posibilidad de generar unos vínculos interinstitucionales, no solamente desde los grupos de investigación, sino también desde cada una de las dinámicas que se trata en la facultad. Entonces, ahí pues digamos que la idea es fortalecer esos diálogos de saberes, pues dinamizarlos y permitir que eso pues nos permita el trabajo también en términos de los diferentes grupos de investigación y que se pueda llegar a generar una dinámica conjunta con otros grupos de investigación de otras universidades. De una u otra forma, eso nos puede permitir también pensar en una dinámica que permita la categorización de los grupos que tenemos actualmente, porque pues ahí ya tendríamos la posibilidad de tener cohesión con otros grupos de investigación. Ahora, todo ello pues debe también verse reflejado en términos de lo que se hace un poco ya más con el trabajo con estudiantes en términos de los semilleros. ¿Por qué motivo? Esos semilleros pues van a ser un punto fundamental para que los estudiantes también se vinculen a los procesos que se dan dentro de la facultad, en términos de generar otros semilleros de investigación que sean, digamos, apropiados para las inquietudes que tengan los estudiantes y para los, digamos, futuros trabajos de investigación, trabajos de grado que generen los estudiantes. También hay una propuesta desde el punto de vista lúdico para generar semilleros de lúdica. Aquí, digamos que efectivamente pues los semilleros que existen son solamente de investigación, pero pues esos semilleros de investigación en muchos casos pues solamente quedan como en esa cuestión académica y también debemos tratar de buscar la posibilidad de apropiar el conocimiento que tenemos desde lo disciplinar y pedagógico para poder generar dinámicas lúdicas que nos permitan difundir muchos de los elementos que nosotros trabajamos al interior de la facultad. Acá, en este punto, vinculo de la siguiente manera la investigación y la parte de la formación. Ya lo había nombrado inicialmente y estoy refiriéndome siempre a esta primera fase, dado que es como el mapa general de lo que yo propongo. Y pues aquí quiero que tengamos presente que la idea es que la investigación siempre sea un eje que nos permita generar propuestas de trabajo desde lo académico. Vuelvo y digo, allí digamos que en muchas oportunidades se generan propuestas que no son implementadas. Por ejemplo, como lo comentaba el profe Steiner, en términos del trabajo que he desarrollado, en ese caso particular, con el trabajo con asignaturas teórico-prácticas, se hizo un trabajo de investigación
su indagación inicial y después sí se hizo un proceso de aplicación con estudiantes de ese momento de la licenciatura en electrónica. Pero pues digamos que esa debería ser una dinámica que nos permita generar muchos más proyectos y que puedan ser aplicados con no solamente los estudiantes, sino también con el grupo de maestros. Ahora, digamos que ese tipo de trabajo que se puede desarrollar, pues también va a permitirnos generar vínculos con otro tipo de dinámicas de trabajo. Por ejemplo, la ampliación de la movilidad estudiantil. Sabemos que sí, efectivamente están las dinámicas con la ORI, pero en muchos casos o los estudiantes no tienen la posibilidad económicamente o no se enteran, entonces pues digamos que ahí esa ampliación tiene que darse es más por la motivación que se debe dar a los estudiantes y también desde el punto de vista de los docentes. Digamos que en muchos casos se puede también apreciar que dentro de los departamentos pues se generan esas dinámicas para poder generar esa movilidad nacional e internacional de los docentes, pero hay muchos que digamos efectivamente no realizan ese tipo de solicitudes y pues no se permite esa posibilidad de tener contacto y generar como ese tipo de interacción sea a nivel nacional o sea a nivel internacional. Ahora, aquí pues también la idea es que la práctica educativa pues juegue un papel importante. Ese papel pues va a ser desde el punto de vista que en la práctica también se generan muchos proyectos interesantes, se generan en muchos departamentos la posibilidad de a partir de esa práctica educativa generar sus propuestas de trabajo de grado y pues digamos que deberíamos tener la posibilidad de que eso sea también un instrumento para poder generar redes académicas. ¿A qué me refiero? En otras universidades de orden público también hemos tenido la posibilidad de tener contacto, por lo menos en el caso del Departamento de Tecnología, donde ellos generan diferentes dinámicas de trabajo en términos de la práctica. La idea es también seguir generando esos vínculos y que esos vínculos fortalezcan a nuestra facultad. Esos vínculos también deben pensarse, nuevamente me refiero a lo que ya había evidenciado anteriormente y lo relaciono, con los semilleros. Los semilleros tienen que también permitirse no solamente el trabajo local, en términos de dentro de la facultad o dentro de la universidad, sino que también deben proyectarse a un trabajo en conjunto con otras universidades a nivel nacional e internacional también. También debemos proyectar y motivar la participación en eventos. Esa participación en eventos pues se debe pensar desde el punto de vista nacional e internacional, así como lo había nombrado anteriormente en términos de la ampliación de la movilidad estudiantil. Ahora, las pasantías también debe ser un elemento fundamental. En este momento, digamos que existen dinámicas para generar pasantías, pero pues no es un caso muy común. La idea es poder dinamizarlo y generar propuestas que permitan a docentes y estudiantes poder realizar estancias de trabajo en otras universidades, digamos que puede ser a nivel nacional, y ese tipo de interacción pueda venir a proyectar otros trabajos, otras posibilidades de investigación, vínculos con otras universidades y también permita el fortalecimiento de la parte académica e investigativa de la facultad. Y pues digamos que eso también redundaría en la posibilidad de vínculos interinstitucionales. En términos de la proyección internacional, pues digamos que lo planteo en términos de dinamizar la investigación. O sea, es como un eje fundamental de ello. Ese eje pues va a redundar en términos de varios elementos. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que se debe pensar en la movilidad académica. Esta movilidad académica, nosotros debemos
pensarla desde dos puntos de vista, ya pensando en la proyección internacional. Cuando se piensa en una movilidad académica, en muchos casos solamente queda como en ir a un espacio de trabajo, presentar unas propuestas de investigación o de desarrollos que se hayan hecho en cada una de las unidades académicas y tener cierto tipo de vínculo con las personas que están asistiendo a este tipo de eventos. Pero queda, digamos, que en esa posibilidad. En esos momentos debemos pensar cómo aprovechar ese tipo de interacción con los diferentes estamentos para que, de una u otra manera, nos permitan generar diálogos de saberes entre los diferentes grupos de investigación y poder llegar a constituir o a poder generar otro tipo de estrategia de trabajo que permita fomentar no solamente la investigación, sino también la internacionalización en términos de currículo, en términos de docentes y también así poder proyectar lo que había nombrado inicialmente y pensarnos ese diálogo que se debe dar o ese debate que se debe dar en términos de lo que corresponde a la doble titulación. O sea, ya teniendo esa posibilidad de vínculo con diferentes grupos de investigación o grupos de trabajo a nivel nacional o internacional. También esto nos debe permitir generar dinámicas que permitan recoger referentes conceptuales que nos puedan proyectar a generar currículos, modificaciones o una renovación curricular y que ellos sean acordes con las necesidades actuales de nuestro contexto. ¿Para qué? Para poder también generar otro tipo de vinculación académica y que podamos lograr la posibilidad de tener muchos más aspirantes a cada uno de los programas que tenemos en la facultad. Ahora, en términos de bienestar y proyección social, vamos a tener un elemento clave y es lo siguiente. La idea es el fortalecimiento y la apropiación de la profesión docente. En ese caso, nosotros sabemos que dentro de la universidad existen diferentes dinámicas de trabajo desde bienestar universitario. Esas dinámicas de trabajo apoyan que los estudiantes, por ejemplo, tengan la posibilidad de digamos, de tener vínculos con la universidad desde el punto de vista de monitorías de investigación, monitorías académicas, monitorías ACE, que le permitan ese apoyo fundamental a su sostenimiento dentro de la universidad. Eso, pues, digamos que se hace desde el punto de vista del trabajo que desarrolla Bienestar en conjunto con el GOAR. Ahora, hay algo que nosotros debemos atacar y es el problema de la deserción. Ese problema de la deserción, sí, efectivamente, pues institucionalmente se ha trabajado, se tienen dinámicas, se proyectan, digamos que, estrategias, pero pues también debe ser apoyado y es apoyado efectivamente por las diferentes estrategias que se desarrollan en cada uno de los departamentos. Y eso, pues, digamos que se hace con los grupos de estudio, también con la posibilidad de dinamizar proyectos internos y externos. Y digamos que debemos allí también pensar en cómo dinamizar el trabajo que se puede desarrollar con la formación inclusiva. O sea, teniendo en cuenta que tenemos estudiantes que son de poblaciones indígenas, que también están en condición de vulnerabilidad y pues digamos que llegan a nuestra universidad, tenemos que dinamizar ese tipo de procesos para que ellos pues con su condición pues no vayan a ser discriminados y puedan digamos que tener un proceso de formación óptimo. Y finalmente, en términos de la parte de infraestructura y espacios físicos,
Efectivamente, pues nosotros sabemos que decir la idea de tener otros edificios, proyectar otros espacios mucho más grandes y apropiados para nosotros, pues digamos que va a ser un poco complicado. Pero la propuesta es poder optimizar ciertos espacios y digamos que generar la posibilidad allí también de trabajos en conjunto con las diferentes unidades académicas. Por ejemplo, digamos que tener espacios de trabajo de laboratorios que permitan el trabajo en conjunto. O sea, no solamente que esté el grupo de investigación allí, sino que también pueda tener allí un vínculo con otros grupos de investigación, también que ciertos elementos de trabajo puedan ser usados por los diferentes grupos, o sea, no solamente, yo tengo este material y es mío y se acabó, sino que se pueda compartir con los diferentes grupos de investigación. Eso nos permite llegar a trabajar en conjunto, generar dinámicas de investigación distinta y también poder hacer un aprovechamiento óptimo de los espacios que se tienen. También es importante pensar en una proyección y una dinamización de la posibilidad de mejorar la infraestructura tecnológica de nuestra facultad. Digamos que en la medida de lo posible, pues la idea es proyectarlo y trabajar en ese sentido. No es más. Muchísimas gracias. Bien, entonces ustedes ya escucharon la presentación del profesor Hugo, entonces les doy la palabra para que expresen sus puntos de vista, sus comentarios, las preguntas que quieran hacerle al profesor, las claridades que de pronto quisieran que se hiciera o las ampliaciones necesarias. Entonces pues queda abierto el micrófono para que ustedes participen. Pues, no sé. Sí, se puede hablar desde ahí. Sí, habla con... Sí, una de las preguntas que yo sentiría es pues, que la Facultad de Ciencia y Tecnología... Bueno, inicialmente, pues en términos de la parte de extensión, efectivamente
dentro del plan de trabajo que yo propongo, pues está la propuesta de dinamizar estos proyectos de extensión. No solamente como elemento que vincule el trabajo de investigación y los trabajos propositivos de cada una de las unidades académicas, sino que también nos permita la posibilidad de generar recursos que en este momento, pues digamos que no se tienen, y que esos recursos puedan ser usados para el funcionamiento propio, digamos que en ese caso de la facultad. Efectivamente, pues en los procesos de investigación, los procesos de vínculos con otras instituciones, pues eso también nos va a permitir visualizar cómo son los movimientos de trabajo en términos de la extensión de ellos para poder generar, digamos que esas dinámicas y poder proyectar la extensión dentro de la facultad. En términos de el problema de consumo, pues allí, digamos que nosotros tenemos que ese problema es un problema que no es nuevo, o sea, tiene mucho tiempo de que está ocurriendo en la universidad. Efectivamente, pues si uno se va a la parte legal, pues tanto en el estatuto como en el reglamento estudiantil, pues dice que ese tipo de situaciones no se deben presentar al interior de la universidad, pero pues efectivamente digamos que no ha sucedido digamos un proceso donde tengamos la posibilidad de tener un diálogo así digamos que nos permita lograr digamos que generar una estrategia que no deje que esto siga aumentando y que de una u otra forma logre acabarse. Ahí, pues, digamos que en términos de eso, pues, la idea es trabajar en equipo con la administración, generar dinámicas de trabajo al interior, pero pues que sean dinámicas que sean desde el punto de vista académico, pedagógico, con actividades, vinculémonos a ese tipo de personas, llamémoslas al diálogo y pues a partir de ello lograr, así sea, unos pequeños avances, pero pues tratar de mitigar eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, comentario, pregunta? Bueno, pues con esto entonces damos por culminada la presentación de las propuestas del candidato profesor Hugo Marín, de acuerdo con lo establecido en el calendario de la resolución 0529 del 23 de abril del 2019. En mi calidad de decano ad hoc para este proceso, me permito entonces informarle a ustedes sobre algunos aspectos de la reglamentación que es importante tener en cuenta para la continuidad de este proceso. A la fecha entonces hemos surtido ya en incumplimiento de esta resolución parte del articulado. Por ejemplo, el artículo 15 que habla sobre el panel de candidatos. Y posteriormente a esto, en relación también con el calendario, hacia el día 28 de junio, está aquí previsto que se envíen las claves para la consulta electrónica. A sus correos institucionales les llegará un usuario y un número de clave con el cual podrán hacer la votación correspondiente. Entre el 2 y el 4 de julio del 2019 se harán reclamaciones y respuestas por no recepción de clave para participar en la consulta. La designación de testigos electorales se realizará el 3 de julio. La consulta electrónica para estudiantes, profesores adscritas a las facultades de Humanidades y de Ciencias y Tecnología, se realizará desde las 8 hasta las 4 p.m. del 5 de julio del 2019. Es importante que tengan esa fecha. 5 de julio del 2019
entre las 8 a.m. y las 4:00 se realizará la consulta electrónica. El 8 de julio se publicarán los resultados de la consulta y entre el 9 y el 12 de julio se realizará la designación de del decano. Tener en cuenta que, como está previsto en la resolución, la consulta tiene una ponderación, un factor de ponderación. Los docentes de planta tienen un 35% en esa ponderación, los docentes ocasionales y catedráticos también el 35%, los estudiantes de pregrado 20% y los estudiantes de posgrado el 10% para completar un 100%. Con base en esa sumatoria, entonces, el rector designará al decano. Mencionar también que, como lo contempla la reglamentación, el artículo 20 plantea el voto en blanco, en caso que si el voto en blanco supera el 50% de los resultados, se repetirá la consulta sin la participación del o de los candidatos postulados en la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3, artículo 41 del Estatuto General de la Universidad. Habla también de empate, por aquí no hay esa condición, de la anulación de la consulta electrónica, de la publicación de los resultados y de la designación, dando cumplimiento al artículo 41 del Estatuto General. El rector designará como decano al candidato que, pues, dice aquí, ganador de la consulta respectiva. Bien, en ese sentido, entonces, desde el Consejo de Facultad de Ciencia y Tecnología se está invitando, pues, a la comunidad de la facultad. Enviaremos los correos correspondientes para que se tomen esas opciones que hay en estos momentos para la facultad, ¿sí? Y que de manera libre y responsable, pues entonces expresemos nuestra opinión el día de la consulta, y que pues ella dará cuenta de nuestras necesidades y de nuestros intereses y lo que merecemos como facultad. Entonces, no siendo más por el momento, pues agradezco a ustedes su participación y al profesor, pues, Hugo Marín, su presentación, y muchas gracias, y pues hasta pronto, que estén bien.